Ya la semana que viene lo hago. Nos vemos esta noche. Dale, igual acordate que me vuelvo temprano porque después tengo el cumple con Mika. Sí, obvio, pero andá. Al final pones excusas, Mika acá, Mika allá y nunca vas. Loco, la otra fue importante. ¿No te acordás del choque de mierda ese que tuve? Che, ¿y cuándo te salió eso? Te lo hicieron rapidísimo. No sé, lo pagó el seguro. Bueno, te pagó el seguro, tenés el auto, no hay excusas. Nos vemos a la noche, ¿vas? Sí, sin falta. Vale, dale, dale, no está leche. Mi amor, ¿vas a ir a pagar la tarjeta vos? Voy, y de paso voy al centro porque tengo que comprar el regalo de cumpleaños de Luli. Me vas a acompañar, ¿no? Uy, cumpleaños de Luli. Me he olvidado, ¿cuándo es? ¿Hoy? Esta noche, a las 12. ¿Venís? Sí, sí, te acompaño. Bueno, gracias, amor. ¿Vos no te juntabas con los chicos hoy? Sí, pero seguro no va a coincidir. Los locos querían juntarse más temprano. Así que si cumplen el Luli a las 12, no hay problema, va a llegar sin problema. Che, ¿y qué pasó con los papeles que tenías que entregar?
No sé, se le entregó los papeles a la secretaria del vuelo. Tampoco nos vamos a poner a hablar de trabajo ahora. ¿Hace cuánto no nos juntamos a tomar un porrón? Hablemos de cosas importantes. Minas. ¿De minas querés hablar? Sí. ¿Vos hace cuánto no tenés un alegrón? Ya, tarado. Aparte acá que no la pones Mauricio. Va. Loco, qué boludo, siempre con lo mismo. Qué pesado, loco. Aparte, nada, estoy de mala racha, nada más. ¿Qué crees que le hace? Las minas son una histérica. Nada, le escribo, no me dan bola. Estoy cansado, boludo, siempre lo mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un brindis. Porque al fin nos juntamos. Y por Leo, porque Mika le dio permiso. Boludo. Thank you.
Mica. Mica, todo mal, perdoname. Te juro que no fue mi culpa. Culpa del chico. Mica! Mica!